Perdóname, yo acabo de llegar, pero nomás yo quería preguntarte ese tema. ¿Ya le dices carpetazo a lo que te pasó con Vanessa Bauche? Porque acabas de dar unas declaraciones como contradiciéndote de lo que dijiste, que no dijiste, como que no te querías como comprometer. Pues es que la verdad, o sea, ya eso fue hace 3 años, ya, no sé ni cuándo fue. Pues ya, el proceso sigue por Sarah Nichols. ¿Sabes qué? Pero es algo que yo no tengo nada que ver, ¿me entiendes? O sea, es como de, me están embarrando ahí cuando yo... ¿Qué? ¿Sí me entiendes? Entonces, que, que tú dijiste algo, que fuiste también víctima de esta persona, de Pascasio, y luego que no. O sea, y te vuelves cómplice cuando tú sabes de alguien que sí lo fue. Es lo que dice esa Vanessa Bauche. Por eso es que ella fue, habló y expuso el caso de todas las compañeras víctimas. Yo no me acuerdo. O sea, yo ni sé. O sea, tipo, no leí si puso o si dijo. Yo no sabía. Esto es nueva información que me estás haciendo el favor de decirme que dijo. Pero ya, o sea, yo estoy ya en otra cosa, ¿sabes? O sea, estoy muy contenta haciendo nuevos proyectos, estrenando nuevos proyectos. Bueno, pero mejor aclararlo, ¿no? Pues, no, siento que ya mi energía me da para crear arte y eso es muy lindo. Y esto, ¿no? O sea, como que agradecer mucho a las personas que se han cruzado en mi camino. Y les mando amor a todos y todas. He aprendido muchas cosas de mucha gente, incluyendo a Vanessa Bauche, la que le admiro mucho, un montón de cosas. Pero cada quien también creo que pone su energía en donde quiere ponerla. Y yo ya no la quiero poner aquí. Y creo que eso es un tema que genuinamente pues no tiene nada que ver conmigo. Y es que como sigue el proceso, podría ser que hasta te llamaran en algún momento. Y aunque tú no tengas nada que ver con eso. Y es que eso es muy loco. Como es que ¿por qué insiste en embarrarme en un tema donde yo no tengo, como diría mi abuela, vela en el entierro, ¿verdad? Entonces, es que es además el tema. Si hablaste, ¿tú dijiste o no dijiste? ¿O fuiste víctima? Yo no dije nada, pero se puso a contar historias y está bien. Cada quien puede contar las historias que quiera, solo pues, mientras no afecten la libertad de otra persona, siento que está bien. O sea, a ti no te hizo nada, Pascasio. Nunca fuiste. Es que siento que ya no quiero hablar de ese tema. O sea, no, ya de hecho, no me hace feliz a mí. Que en efecto, pues Vanessa lo estaba inventando todo. O sea, por ejemplo, si tú dices que no dijiste nada, puede ser que también sea esa parte. Siento que ya va a empezar la obra. ¡Ay, sí! Y que feliz Navidad. Ay, sí. No. Ya están en segunda llamada. No, no, y te agradecemos de verdad. O sea, no, yo las aprecio muchísimo el amor y lo atentos que han sido. Pero ese tema de verdad yo sí me gustaría cerrarlo porque siento que no me ayuda en nada, ni energéticamente, ni en mi carrera. Y siento que estoy construyendo algo muy lindo con las cosas que estoy haciendo. Y no me gustaría meterme en chismes, que esa es la verdad. Es que ¿sabes por qué sí nos llama la atención? Porque conociendo tu trabajo, tu carrera, tú sí eres una mujer que habla afrontar y que en caso de haber sido, tú sí lo denunciarías. Entonces de pronto que diga esto, Vanessa, pues nos llama la atención. Pues es que ya no sé qué decirte, ¿sabes? Como que ya no sé qué decirte. Ya la gente la veo correr hacia la sala. De verdad no sé qué decir. En caso de haber vivido una situación así, tú sí lo denunciarías definitivamente. Pues es que no sé, porque creo que las víctimas tienen la responsabilidad de denunciar cuando ellas quieran. Claro. Entonces, fuera mi caso, fuera el de mi prima, el de mi abuela, el de mi hermana. Ay, perdón. Ay, yo. Esta es la que está teniendo. Bueno, lamentablemente una serie tan bonita, tan exitosa que haya terminado así, ¿no? Eso sí es muy triste, ¿no? O sea, porque yo creo que todo el equipo le tengo toda la admiración, el respeto y el amor del mundo y que no pudiéramos continuar, eso sí me parece muy triste. ¿Y qué? ¿Qué está diciendo? Se me fue la onda. Estamos picados con la serie. La serie de guerra. Que haya sí. Que habido más series. La loca. Sí, pues sí. Digo, al final habrá otras series, habrá otras ficciones. Yo espero volver a trabajar con ese equipo. Y sí, porque a la gente le gustó mucho. Y nada, pues ya no sé qué decir. Gracias, Eliferi. Muchas gracias, Eliferi. Que siga el éxito para la carrera. Va. Muchas gracias. Gracias. A unos que ya.